vamos a darle. Inhalamos. Empezamos a articular. Abajo tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio de tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, cabeza. 2, 3, 4, 5. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Muy, muy bien. Pues ahora sí, ya tenemos todo para empezar. Estamos listos, estamos contentos. Are you ready? Si se te hace difícil la postura de plancha, recordemos las posiciones que podemos hacer antes de una plancha. Primero, posición de gateo. Segundo, media plancha, que es flexionando las rodillas de esta manera. Y tercero, ahora sí, la plancha completa. Los tres ejercicios son toque de hombro, es plancha normal y torciendo la panza. ¡Ay, pues su pelona! ¿Sí? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahí mismo en plancha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Querían a todos para calentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, como siempre en la segunda vuelta, respiramos, inhalamos. Otra vez. Continuamos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, venga, 6, 7, 8, 9, 10. Torciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, papá. Muy bien. Ya hemos calentado todo nuestro torso, todo nuestro tronco superior. Y eso es más que suficiente porque el día de hoy eso trabajamos. La pechuguita, papá. Vamos a darle a la pechuga el día de hoy, a tronarla como bien se debe. Para los ejercicios de hoy vamos a necesitar preparado nuestra mochila, mancuerna o cualquier equipo que podamos tener aquí atrás. Si no lo puedes tener, no te preocupes. Nuestro primer ejercicio es copa con mochila, que sería de aquí hacia atrás. Como vemos, el movimiento es así. Haríamos lo mismo en una mesa o cualquier otra superficie, de así hacia adelante. Lo que se viene conociendo como una extensión de tríceps. Si la extensión de tríceps ya la dominas bien, aquí, mientras más atrás te pongas, más pesa. Y al mismo tiempo, puedes irte al piso a darle aquí mismo. Ok, ese va a ser nuestro primer ejercicio. Háganlo cada quien a su nivel, recuerden. Yo lo voy a hacer aquí enfrente.
para mostrarles cómo sería. 3, 2, 1, 1, 2, 3, venga, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9 y 10. Eso, mero. Ejercicio número 2, tenemos la flexión escapular. Este hay que seguirlo trabajando, ya que cualquier persona que esté empezando es fundamental tener una buena posición de escápula. ¿Sí? De aquí recuerden el movimiento. De ahí podemos irnos a una media altura. Mismo movimiento. Y mancha completa igual. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ejercicio número 3. Vamos a darle arqueritos, papá. Para todos los que querían ir progresando y querían que les tronara el pecho, esta es ley. Así que, pues bueno, recuerden como siempre, el nivel en el que te encuentres no importa. ¿Cómo haríamos una flexión de arquero? Una flexión normal, ya sabemos cómo podemos estar en cualquier posición de la plancha, ¿verdad? Es aquí, de arquero, es abriendo un poco más y nos iríamos de un lado hacia el otro. Ojo aquí, ahí le estamos haciendo en la versión 1, ¿sí? Versión 2, pompis al frente, hacia un lado, hacia el otro. Versión 3, levantados. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, dale, 9 y 10. Muy bien. Sea cual sea tu nivel o la postura que hubieras agarrado, ese va a quemar. Y eso es lo que buscamos ahorita, quemar. Que queme para que nos podamos poner fuertes otra vez. Esa es la idea. Hay que seguirle dando. Ok. Ahora les voy a poner una preparación para otro ejercicio que normalmente buscamos poder hacer a la larga. Muchos conocen ya la flexión rusa, ¿no? De aquí es una posición de lagartija hacia atrás y volver. ¿Sí? Hay una progresión para este ejercicio, que es el movimiento mano-codo. Nos pondríamos en esta posición y iríamos de aquí hacia adelante y subiríamos. ¿Sí? Este movimiento, de aquí a acá, con la cadera de abajo, sería así. Ponemos las manos más cerquita y haríamos esto sin tener que levantarse, solamente este movimiento y completo el movimiento mano-codo. Sería, ay, pues se me olvidaba cómo era, aquí de esta manera. ¿Sí? Muy bien, eso va a trabajar bien rico el tríceps. Hoy el brazo se nos hace grande porque se nos hace grande. Recuerden, cada quien al nivel en el que se sienta mucho, mucho más cómodo. Muy bien, mano codo. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso. Tarde o temprano van a salir. No importa en qué nivel te encuentres, bájale a uno si no puedes hacerlo. Técnica antes de fuerza. Técnica antes de fuerza. Muy bien. Ay, Jesús. ¿Cómo sienten el bracito? Vamos empezando, papá. Sencillo, ¿no? Sencillito. De aquí vamos a hacer una plancha de un lado hacia el otro.
Eso va a trabajar muy rico esta parte de acá y al mismo tiempo el hombro en su lateral. Posición de plancha, ya sabemos, en cualquier nivel que podamos, aquí, cadera abajo o completo, hacia arriba. Y luego hacia el otro lado, plancha rotacional, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, vamos, 3, no te rindas, te estoy viendo, 4, 5, 5, 6, 6, venga, si se puede, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 y 10. Ay, papá. Pero sabroso, sabroso que se siente, banda. Ese dolorcito no habla de otra cosa más que la delicia de nuestro cuerpo. Como se dieron cuenta, son menos ejercicios. Esos son todos. 5 en vez de 6. Son menos, pero exigen más. Eso es lo que queremos, que los ejercicios que hagamos sean efectivos, que nos pesen, que nos duelen tantito, lo suficiente como para salir de nuestra zona de confort. Muy bien, tomamos aire, inhalamos, mantenemos. Muy bien, otra vez, inhalamos. Venga, extensión de tríceps de nuevo. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga guerreros, 9 y 10, esto mero. Muy bien, siguiente ejercicio. La flexión escapular. Estamos ahí, gente. Nunca te dejes vencer. Estamos juntos en esto. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Venga, sonríe. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así, ¿no? Facilísimo. Hombre, gente, aquí vamos a tener tremendas chuladas del deporte. Cuerpos sabrosos, gorilas, lomo plateado. ¿Por qué? Porque somos puro guerrero. Y no importa cómo empecemos, sino que sabemos a dónde vamos. 3, 2, 1. Arqueros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 última, última, última y 10. Todos nos cuesta nuestro propio nivel, gente. Así como ustedes también se sienten adoloridos, yo también me siento adolorido. Pero sé que no quiero quedarme con este sentimiento todo el tiempo. Y recuerdo a mí mismo por qué lo hago. Y eso es lo más importante al final, saber por qué lo hacemos. Mano codo. Venga, vamos a darle nuestra manita codito. Luego vamos a tener un chorro de ejercicios variantes, ¿eh? Voy a hacerlo ahora con las rodillas puestas, prefiriendo tener la técnica antes que la cantidad. Cantidad sobre calidad. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, 7, 8, 9 y 10. Eso, Melito.
Vamos, gente, vamos. Yo sigo aquí contigo. Sigo aquí contigo. No me rajo. ¿Tú te rajas? Pues no te queremos aquí entonces. Aquí puro guerrero. Aquí pura persona que lucha por lo que quiere. Planchita con rotación. ¿Vieron qué fácil? Estamos acabando ya la vuelta número 2. Se va de agua. 3, 2, 1, 1. 2. Eso. 3. 4. 5. Venga. 6. 7. 8. 9. Y 10. Ay, papá. Hijo de su pelona. Vamos, bandita. Sí se puede. Creo que vamos en tiempo récord. Llevamos como 10 minutos y acabamos 2 vueltas. Eso habla muy bien de cómo aprovechamos el tiempo. Inhalamos. Vamos a darle otra vez. Inhalamos. Aquí nadie se rinde. No se vale irse para atrás. Y empezaste. Te espero aquí. Estamos juntos. Extensión de tríceps de nuevo. Vamos a darle, banda. Recuerden, a su nivel. Pueden empezar desde aquí. Aquí así, más que suficiente. Con la mochila, tendríamos el peso aquí atrás. Y haremos esto. Este movimiento. Vean cómo los codos son cerrados. Ese es el movimiento. ¿Sí? Vamos a darle. 3, 2, 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso mero. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Pasito a pasito. La flexión escapular. Vamos, banda. Este es el fácil, ya nos lo sabemos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Pan comido, no? Un pan comidito. Está más difícil un chocomil. Y eso que ya no está Pancho Pantera, ¿eh? Ahora los productos no tienen mascota, pero... pero Pancho Pantera ni siquiera era mascota. Cosas de la vida, ¿no? 3, 2, 1. Flexión de arquero, recuerden. Las posiciones. Puede ser desde doblada las rodillas, cadera al frente y completa. Vamos a darle. 3, 2, 1. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 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 dos más, 9 y 10. No se acaba hasta que se acabe, gente. Yo seguiré aquí por ustedes. Aquí estamos juntos. Y sí, puede que nos estén matando las cosas. Puede que tengamos mil problemas. Aquí adentro no hay problemas. Aquí solo hay gente luchando por lo que quiere. ¿Sí? Vamos a darle manita a codito. A su nivel. Yo le voy a hacer a medio nivel. Ustedes háganlo como lo sientan más cómodo, ¿sí? Y aquí vamos a darle. Al frente.
manos aquí y le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso, mero. Venga, gente. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sigue. El último. El último de esta vuelta. ¿Saben qué es lo padre? Que ayer hicimos abdomen. Entonces hoy vamos a descansar justo terminando esta rutina. Y el pecho, los brazos, se los van a agradecer. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, lucha, 5, así es, 7, 8, 9, 10. Ay, papá de Celaya. Tomamos aire, inhalamos. Volvemos a agarrar otra vez, inhalamos. Todo tiene un costo, ¿no? Este es el costo del mamado. El mamado tiene que pagar por esto. Pero bueno, así estaremos después bien deliciosos. Recuerden, cada quien a su nivel, no busquen lesionarse. Puedes empezar desde aquí. Desde aquí y no hay problema. ¿Sí? Si empiezas a sentir tensión en el tríceps, que es la parte que estamos trabajando más el día de hoy, vamos a subir el brazo acá. Y luego, del otro lado, aquí. De esta manera, intentando tocar el omóplato y el codo intentando estar atrás de la nuca. Sí, bajar la cabeza, intentando estar derecho. Muy bien. 3, 2, 1, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facilito, ¿no? ¿Querías tu cuerpo ideal? Pues bueno, ya estás viendo lo que cuesta el día de hoy. Lo bueno es que no es en pesos, gente. Es en corazón. Y ese lo tenemos muy grande todos por acá, ¿a poco no? Venga, 3, 2, 1, 1, 2, venga, 3, es por ti, no por mí, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso, ¿ves? Ya lo tienes bien controlado. Yo por eso confío en ti, papá. Tú lo tienes más que yo. Y eso es lo que te vuelve la persona que eres hoy. Sigamos luchando. Esto no se acaba, baby. Estamos juntos. Es hora de ponerse en forma. De aquí hacia los lados. Vamos a darle aquí o subiendo. Donde te sientas más cómodo. Inclusive aquí atrás. Recordemos, un lado hacia el otro. 3, 2, 1, 1. Venga. 2. 3, 4, 5, luchemos, 6, 7, 8, 9, vamos a acabarlo, estamos juntos, 10, yes.
Es por eso que no cobro, gente. Y no le hace. No cobro porque sé que hay gente que más lo vale que yo. Pero eso no significa que el estar aquí juntos luchando no valga la pena. Seamos muchos o seamos pocos, el que estemos juntos en esto es lo que nos motiva. Son las ganas. Y esas ganas las queremos compartir, porque eso demuestra que estamos hechos. No la fuerza que tengas, sino cómo es que puedes seguir estando luchando. Vamos a seguir luchando, gente. Muy bien. Codito, manita. Ya nos lo sabemos. Ya no lo sabemos, baby. Tú y yo sabemos qué es lo que sigue. Y sabes que puedes con ello. De aquí hacia el frente. De esta manera. ¿Sí? Si se te hace muy fácil, cadera al frente. Si se te hace muy fácil, plancha completa. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, venga. 10, 7, 8, 9 y 10. ¡Ay, güey! ¡Eso! ¡Woo! Nunca estamos perdiendo. Nosotros no perdemos. Porque el que pierde es el que no se levanta. Nos puede derrotar lo que sea. Pero si nos levantamos, no se ha perdido todavía. No se ha perdido. Y eso es lo que hay que seguir luchando. Vamos, nuestra última planchita. Nuestra última planchita ya es todo. Vamos a darle, gente. Ya se la saben. Cada quien a su nivel. Piernas, cadera, rodilla. 3, 2, 1. 1. Vamos. 2. 3. 4. Sonríe. Ahí también me pese. Ahí estamos juntos. 7. 8. 9. Y 10. ¡Ah! ¡Uh-huh! Lo logramos, banda. Lo logramos. El que quiere siempre va a poder. Y estamos juntos para querer juntos. Para lograr lo que nosotros queremos. Por eso estamos aquí, ¿no? Vamos a empezar a estirar. De aquí, vamos a llevar los brazos hacia atrás. Y estiraremos toda la parte del pecho de esta manera. Los brazos los intentamos elevar. ¿Sí? Si no los puedes juntar, no pasa nada. De aquí subimos hacia atrás. Alguien te puede ayudar. Te puedes asistir con una pared o algo, aquí, y bajas. Todo controlado. Es para estirar el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Brazos hacia arriba y estiramos. 1, 2, 3, respira hondo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Llevamos un brazo hacia atrás, vamos a apoyarnos en una pared así y hacer este movimiento. Igual estiramos el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por último, el tríceps, nuestro brazo de oro. El que quemamos y matamos el día de hoy. Aquí hacia atrás, inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso, merito. Era justo, justo lo que queríamos, ¿no? Quien quiera hacerse más grande, quien quiera lograr mayores resultados, nada más hay una sola cosa que hay que seguir teniendo: las ganas de luchar. Lucharé aquí, como les dije desde un principio, todo el año, así, con toda la actitud. Si te gustó la rutina, si quieres seguir aquí trabajando con nosotros, participando, todo lo que hacemos, por favor dale like, suscríbete. Como siempre, te amo. Gracias, bandita, y un fuerte abrazo a todos.